Caracas, capital de Venezuela, se dispone a dar la bienvenida a los reyes de España. Retratos de don Juan Carlos y doña Sofía y banderas españolas engalanan la ciudad. Los reyes inician este segundo viaje a Hispanoamérica en septiembre de 1977. El presidente de Venezuela y su esposa recibieron a los monarcas españoles en el aeropuerto Simón Bolívar. Los reyes, después de saludar a las autoridades y al cuerpo diplomático, visitaron diversos centros españoles, entre ellos el asturiano, donde tuvieron un caluroso recibimiento. Poco después tuvo lugar la ofrenda de flores en el panteón donde se conservan los restos del Libertador. Este homenaje a Simón Bolívar revistió especial solemnidad, ya que se conmemoraba en estas fechas el segundo centenario de la cédula real de Carlos III, base de la nacionalidad venezolana. En la plaza de Simón Bolívar, don Juan Carlos fue condecorado con la Orden del Libertador y con la insignia de ala de piloto, que le acredita como comandante honorario de las fuerzas aéreas del país. Doña Sofía recibió por sus méritos académicos la banda de honor Andrés Bello, ilustre gramático venezolano. En la residencia presidencial La Casona, don Carlos Andrés Pérez y su esposa ofrecieron un banquete en honor de los reyes de España. Asistieron diversas autoridades venezolanas y miembros del cuerpo diplomático. El presidente pronunció un discurso que terminó con estas palabras. Quiero brindar, repito, por el futuro grande de España, por las fraternas relaciones entre la América Latina y la Madre Patria, y por la aventura personal de Su Majestad Juan Carlos y de Su Majestad Doña Sofía. Don Juan Carlos contestó con unas frases de agradecimiento por la cariñosa hospitalidad de la nación venezolana. Al día siguiente se celebró un solemne acto en el Parlamento de Venezuela en honor del Rey de España. Su Majestad Juan Carlos I, Rey de España, acompañado por la comisión de parlamentarios designada por el doctor Gonzalo Barrios, presidente del Congreso de la República. Entre tanto, se encuentran presentes en el hemiciclo. Don Juan Carlos ocupa el sillón reservado al presidente de la República. Los expresidentes. Estas fueron las últimas frases del discurso pronunciado por el monarca en el Parlamento. Señor presidente, senadores, diputados, en una ocasión solemne como la de hoy, termino haciendo votos por la creciente prosperidad y bienestar de la nación venezolana y por el progresivo y permanente florecimiento de sus instituciones. Los reyes de España visitaron también la Hermandad Gallega. Durante el último día de estancia de los reyes, España y Venezuela firmaron un acuerdo de cooperación comercial e industrial. Los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países redactaron un comunicado conjunto. Los reyes continuaron su viaje hispanoamericano rumbo a Guatemala. Don
Don Juan Carlos y doña Sofía fueron recibidos al pie del avión por el presidente Laujeruz, su esposa y otras autoridades guatemaltecas. Nueva Guatemala de la Asunción es la cuarta ciudad que se han construido como capital del estado y fue fundada el 2 de enero de 1776, 3 años después de los terremotos de Santa Marta que destruyeron la capital anterior conocida ahora como Antigua Guatemala. A la llegada de los reyes se celebró una solemne sesión en el Congreso de la República. Estas fueron las frases finales del discurso de bienvenida que pronunció el presidente del Congreso guatemalteco. Majestad, los últimos acontecimientos de España, donde el pueblo español lo habéis dirigido hacia un proceso de franca y perdurable apertura democrática, sin distingos de credos políticos y religiosos, están justificando vuestra función. Majestades, el pueblo de Guatemala, a través de nosotros, sus representantes, os dan la más cordial bienvenida. Y yo, en nombre de estos representantes, os digo, mandad, señores, estáis en vuestra casa. Muchas gracias. Los reyes se reunieron más tarde con numerosos miembros de la colonia española. Don Juan Carlos inauguró las obras del Hospital Español Nuestra Señora del Pilar, depositando las primeras paladas de hormigón. En el Palacio Nacional, el presidente de la República ofreció una cena a don Juan Carlos y doña Sofía, en la que se les impuso el collar y la gran cruz de la Orden del Quetzal, un pájaro que es el emblema nacional. Según la leyenda, cuando Pedro de Alvarado mató a Tenochtitlán, un quetzal salió de su cuerpo moribundo. Desde entonces, el quetzal no canta. Don Juan Carlos impuso al presidente guatemalteco el collar de la Orden de Isabel la Católica. Los reyes visitaron la Antigua, que es probablemente la ciudad mejor conservada de la época colonial, a pesar de los seísmos que ha sufrido. Fundada en 1541 en el Valle de Panchoy, fue la capital hasta que en 1773 quedó semidestruida por los terremotos de Santa Marta y las autoridades decidieron trasladarse al Valle de la Ermita, emplazamiento de la Guatemala actual. El avión real abandona Guatemala rumbo a Tegucigalpa, antiguo nombre de la Costa de los Mosquitos y hoy capital de la República de Honduras. Está situada en la parte central del país, a 975 metros de altitud. Parece ser que fue fundada en 1579 con el nombre de Real de las Minas, por la abundancia de oro, plata, cobre y carbón en este departamento. Los monarcas españoles fueron recibidos en el aeropuerto hondureño de Toncontín por el presidente Melgar Castro, su esposa y diversas autoridades de Honduras. Los dos jefes de Estado pasaron revista a las tropas que les rindieron honores. A continuación, los reyes ofrecieron un banquete en su residencia en el que se intercambiaron los discursos oficiales. La realidad de Honduras actual es el futuro del esfuerzo de todos. Personalmente me felicito de cuanto hayan podido contribuir mis compatriotas acogidos a la generosidad de estas tierras, en las que han encontrado corazones fraternos y posibilidades abiertas a su reconocida capacidad de empresa. Majestad, brindo por vos y por la grandeza de España. Que la democracia que hoy impera ya logre su máxima plenitud y que el progreso, la cultura y la paz sean un sol y que ilumine las vastas llanuras que en sueños recorrió el inmortal Hidalgo de la Mancha. Gracias. Terminado el almuerzo, don Juan Carlos y doña Sofía acudieron a depositar unas flores ante la estatua del general Francisco Morazán. El ilustre patriota, nacido en Tegucigalpa en 1792, fue uno de los más prestigiosos estadistas de América Central durante la primera mitad del siglo XIX.
la Embajada de España en Honduras tuvo lugar una recepción para los miembros de la colonia española. Más tarde, en la Casa de Gobierno, el jefe del Estado hondureño y la señora de Melgar Castro recibieron a los reyes de España. Don Juan Carlos y doña Sofía fueron condecorados con la Gran Cruz de la Orden de Francisco Morazán. A continuación, Su Majestad el Rey condecoró al jefe del Estado con el collar de la Orden de Isabel la Católica y a la primera dama hondureña con la banda y Gran Cruz de la misma orden. En el aeropuerto de Toncontín, los reyes de España y su séquito se despidieron del presidente y las autoridades hondureñas para continuar su viaje de amistad por otros países de Hispanoamérica.